esos años 50, lo que existían eran más bien bailarinas, duetos de baile como Nereida y Mirito. Y era una pareja de baile, Josefina Mi Niño con Fran Cero. Pero vedette propiamente no teníamos. Si hablamos del vedetismo en la historia del arte popular dominicano, nosotros teníamos una gran influencia de las vedettes internacionales que venían para la semana aniversario de la voz dominicana, como Silvana Pampanini, María Antonieta Pons, igualmente se habría que decir también Tongolele, que fue una gran vedette que por muchos años se proyectó y que venía aquí a República Dominicana. Y eso se heredó de que México influenciaba mucho al artista dominicano. A partir de los años 60 es cuando comenzamos nosotros en el país a tener figuras en el vedetismo. Las vedettes usaban poca ropa, no usaban movimientos muy provocativos. Yo veo en referencia histórica a Gloria Normanda como una de las primeras figuras del vedetismo en República Dominicana. Su esposo tocaba el bongó. Cuando uno habla de una María Antonieta Roncino, la dama elegante, hermosa, con detalles quizás más cuidados que las demás, no con la tanta carga erótica de otras que realmente fueron una tromba. Mi vida entera siempre fuera para ti, si complacieras con tus besos mi sentir, y en ese instante me abrazaste. Yo comencé a cantar en San Juan de la Maguana cuando tenía como 6 años, con don Francisco Caría Lavandier, pianista. Él era quien me buscaba en mi casa, buscaba el permiso de mi papá, el italiano, don Dante Roncino. Entonces en esa época yo lo que cantaba era Estrellita, Júrame, El Desterrado, ese tipo de canciones un poco como líricas, como de mucha altura vocal. Entonces, mi papá me puso en la academia a estudiar violín, pero yo lo que hacía era cantar. Igual que me pasó aquí, que yo me puse a estudiar guitarra muchas veces, estudiar piano, inclusive en Nueva York, pero yo lo que soy es cantante, desde que nací. E inclusive, Papa Molina me contó que una vez estábamos en un sitio y alguien le dijo, desde que ella nació fue así, vivaracha, cantadora y bailadora. Gracias a Dios que nada más fue artista. Entonces yo era una niña, era muy linda, yo era una muñequita. En San Juan a mí me eligieron como todo. Yo fui mis deportes, fui novia del periodismo, era la que cantaba. Me eligieron para mandarme aquí al concurso de belleza. Pero mi papá, cuando le han dicho que me van a mandar a representar a San Juan, el italiano se vuelve loco. Y habla con las monjas. Yo estudiaba en el colegio, que entonces era escuela parroquial. Las monjas no sabían qué hacer porque ellas no tenían ningún poder ni ninguna incidencia. Pero se lo dicen a Monseñor Tomás Relly, que era un hombre muy enérgico, muy fuerte. Y él va donde mi papá y le dice, don Dante, si usted no quiere que su hija vaya al concurso a la capital, ella no va. Bueno, cuando yo fui a mis deportes en San Juan, había que desfilar con un pantaloncito corto. Entonces me hicieron ponerme una faldita por las rodillas para que Dante Roncino no se ofendiera, no se sintiera mal. Entonces yo fui con la faldita hasta el colegio y es natural que desde que empezó el desfile, yo estaba loca por quitarme la falda y yo me quité mi falda. Y papá me estaba acechando hasta una mata. Y cuando llegó a la casa, aquello fue mortal. Alguien dice, pero ya tiene que ir a la capital a cantar. Tendría como 13 o 14 años. Vengo aquí a la capital, entonces empiezo a cantar aquí ya, profesionalmente. Entonces yo conozco al maestro Rafael Solano, que me enseña Quiero Verte. Yo creo que fue la primera persona que le enseñó esa hermosa canción a mí. Tenía como 13 años. Quiero verte, yo necesito estar contigo, aunque ya tú no me quieras. Yo quiero verte, mi amor, quiero verte, porque sí, yo quiero verte, porque no puedo estar tranquila. Yo quiero verte, mi amor. Entonces Solano dice, ¿en qué tú andas? Digo, yo vengo a casarme. Yo me iba a casar a esa edad porque mi papá era un italiano que con el primer novio había que casarse. Después me caso, tuve un hijo y me divorcié a los 3 años con un señor que se llamaba José Augusto, en paz descanse. Entonces ese señor siempre amenazó a Rafael Solano, él hace los cuentos, de que si él me presentaba en Raintel iba a desaparecer. Después voy a La Voz Dominicana. Cuando ya vinieron algunos espectáculos, algunos productores, le sugerían a uno como que
mostrara más. Yo tenía terror por papá que no me fuera a ver, pero fui poco a poco usando telas un poco transparentes, que me sacaba una pierna, que el gran escote, después me hizo unos leotardos corticos, pero siempre con una falda o una capa muy grande por arriba, siempre como con mucho disimulo. Papá, él vivía como con un pesar, pero entonces me admiraba y todo lo que salía mío, él lo recortaba y me lo guardaba. Eran los años 60 y algo, 60 y pico. ¿Qué pasa? Que al yo llegar a la voz dominicana, el problema mío es que yo era muy bonita. Viene el desbarajuste. Entonces después yo me voy a Nueva York.